Hola chicos, bienvenidos a Boybot. Ahí está, por favor, miren a este hermoso chico ahí con su pelo tan cortito y tan sonriente. Por favor, miren su cara de expresión de felicidad, así como de... ¡Ah, le florece la felicidad! Bueno, este juego, como ustedes saben, estuvo muy de moda hace un tiempo y la verdad nunca lo jugué, nunca le di el intento. Pero como ustedes me lo han sugerido bastante, dije, ok, lo vamos a probar, a ver qué nos dice aquí el querido Boybot, a ver qué nos dice. Vamos a hacer una especie de entrevista, Boybot, vamos a conocerlo a profundidad con todos sus mayores sentimientos. Vamos a empezar por algo básico, vamos a preguntarle... ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? O sea, yo le estoy preguntando, yo te estoy preguntando algo, no me preguntes, no me respondas con una pregunta. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es la tuya? O sea, el tipo no me quiere responder, a ver, ¿está escondiendo algo este tipo? A ver, Boybot, ¿está escondiendo algo? Dime tu edad, por favor. ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 18, ¿la tuya? Ok, sí, ahí sí estamos hablando. Tengo 25 añitos. Ah, yo tengo 22. ¿Cómo? Uy, si me acaba de decir que tiene 18 y luego que pasaron... un montón de años. Me acabas de decir que tienes 18. No me mienta. A ver, ¿qué me va a mentir? ¿Es mentiroso el tipo? He dicho los que creo que tienes. O sea, me está como dando vuelta la información. Primero me miente y luego me dice que no. Y te dije que era lo que tú tenías. Oh, pero disculpa, oh. Ok, vamos a dejar que el tipo miente y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu edad? Oh, el hijo de su madre que no me quiere responder. Te estoy preguntando de qué país vienes. Pero que significa antipático. ¿Me dijo antipático? Mejor le voy a escribir, ¿de qué país eres? Así mejor, porque si no el tipo no me entiende. O sea, como que hablo muy mal y no hablo tan mal. ¿Has jugado Shingeki no Kyojin? No, no he jugado. Responde mi pregunta, putito. Por eso ese es mi videojuego favorito. Ok, vamos a ignorar y vamos a preguntarle algo diferente ahora. Vamos a ponernos un poco más personales. ¿Tienes novia? Ya, pues qué. Ya, pues qué. No entiendo nada. Te lo voy a repetir. ¿Tienes novia? Es una pregunta. No tengo novia. Ah, ok. Ya sabemos por lo menos que Boybot es soltero. O sea, ya por lo menos sabemos. No he preguntado el nombre, creo que es lo más básico. Ok, ¿cuál es tu nombre? Te lo acabo de escribir, Urbat. ¿Me acaba de decir robot? ¿Soy un robot? No, tú eres el robot, yo soy humano. No, dijiste que te llamabas Sergio. Mi nombre no es humano, yo soy un humano. Yo llamo a Lydia Kerman. Ok, el tipo definitivamente me está ignorando a propósito o me está agarrando mal. ¿Te gusta Germán Garmendia? Bien egocéntrica la pregunta, a ver si me quiere o no, quizás no me quiere el tipo. No, me gusta el doble de taca. ¿Qué carajo es el doble de taca? ¿Ves? Juega Germán. Amo el rock. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? No, explícame. No me entiende para decirme que me... O sea, me entiende para decir que... ¡Ah, carajo! Te odio. ¿Lo sabías? Te odio. Es un imbécil. ¿No me odias? Yo tampoco me odio. Le acabo de decir al tipo que lo odio y me dijo, ah, ¿no me odias? Bueno, yo tampoco me odio porque soy muy genial. Le dije que te odio. Habla bien. Yo me amo. ¡Oh! ¡Oh! O sea... el egocentrismo del tipo. No, de hecho estaba bromeando, de hecho me cae muy bien, eres muy buena persona. Tú también, eres muy divertido. ¡Ay, qué lindo! Y con la carita contenta, miren la carita contenta. Okay, vamos a ver qué puede hacer Boybot. A ver, Boybot, cuéntame un chiste. N/N. Ok, tu chiste no me gustó, Boybot. Cuéntame otro chiste. ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? No sé. A ver, ¿a quién se le para primero? El pajarito. What the fuck? Ok, cuéntame otro chiste, ese estuvo bueno la verdad. ¿Qué le dice él al azúcar? ¿Qué le dice él al azúcar? ¿El quién? ¿Quién es él? No lo sé. Bueno. Ok, ¿conoces a Germán Garmendia? Voy a insistir porque quiero saber si el tipo me conoce. Si no me conoce, entonces tengo que presentarme. Sí, pero no en persona. Está bien, nos estamos conociendo ahora, mucho gusto, Boybot. Ahora sí puede decir que nos conocemos en persona. ¿Tienes Facebook? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? El robot me está diciendo a mí que estoy siendo... que no estoy yendo con la conversación, o sea... nada, solo te estoy preguntando si tienes Facebook. Soy una persona sociable y buena onda. Nada, solo preguntaba. Chile, gracias, Moritz. O sea, primero Voidbot me acusa de ser demasiado random a la hora de preguntarle algo. Y luego yo le digo algo y la respuesta simplemente es el nombre de una actriz. Sí, Chloe está bien buena, pero no te pregunté nada de ella. ¿Puedes cantarme una canción? Ser el amor. ¿Esa es una canción o qué? Es una canción de Martina Stoessel. ¿La puedes cantar para mí? Quiero que me hables castellano. Estoy hablando en español, no te estoy hablando en inglés. Hijo de tu madre. ¿Qué raza de perro te gusta más? Ah, esto es súper random, ok. Me gustan los
pastores alemanes. ¿Sabes algún chiste? O sea, antes yo le estaba haciendo la entrevista al tipo y ahora él por alguna razón me está haciendo preguntas a mí. O sea, ¿qué onda? Que okay, yo tengo una capacidad muy reducida para retener chistes en mi cerebro. O sea, literalmente no me sé ningún chiste, solo me sé uno. Probablemente lo he contado 50.000 veces, así que ustedes lo saben. Y no es tan bueno, la verdad. La verdad es un mal chiste, pero lo voy a contar igual. Había una vez... Truz. Ese es el chiste. Ese es el chiste favorito de mi mejor amiga. Por fin a alguien le gusta ese chiste. He contado ese chiste por 10 años y nadie se ríe. Y por fin alguien lo aprueba. Bueno, es la mejor amiga de un robot, pero igual. Cuenta hasta 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Un chiste? Ok, ya no estoy entendiendo la conversación. Creo que se fue un poco de la, del ahí del camino. Bueno, voy a preguntar si conoce a Ivybot. ¿Conoces a Ivybot? Claro, es mi vecina. ¿Conoces a iPod? Claro, obviamente. Ivybot, iPod, igualito. ¿Conoces a Ivybot? Cleverbot, va. Porque la veo todos los días. Mejor lo voy a escribir acá. ¿Conoces a Ivybot? Ah, símbolo de pregunta ahí. ¿Entonces a qué te refieres? Ah, de hecho no se lo pregunté. Se lo voy a preguntar ahora. A ver, ahí sí. ¿Conoces a Ivybot? Pregunta. Te pregunté si conoces a Bardock. ¿Qué tiene que ver Bardock aquí? ¿Te gusta Ivybot? Hay onda ahí. Ven a mis brazos, amor mío. Ok, le dije que Ivybot era mejor que él porque el tipo no me entiende nada y el tipo me acaba de decir que venga a sus brazos. Eso fue Voidbot. La verdad, el tipo no me entiende nada cuando le pregunto cosas. O sea, como que me pregunta una cosa y le respondo otra y me pregunta algo, no se entiende nada. Pero bueno, al final logramos descubrir que está locamente enamorado de mí y que me ama con locura. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. No se olviden dar me gusta si quieren que haga un video. Ustedes me dijeron que también hicieron un video de Ivybot, o no, como se llame. Y también hay uno que se llama Chimpbot o algo así, como un chimpancé que te habla. No sé, ahí díganme ustedes. Denle me gusta si quieren que haga otro video similar. Y nada, suscríbanse, que subo video todos los días. Los quiero mucho, cuídense. Bye bye. Octava primera, es la 18ª vencida. O algo así. ¡Demonio! ¿Vieron cómo aleteó el tipo al final? Como que quería volar, como que hizo... Pero no voló. Pero así que sí. Estoy bien. Vamos bien. Acá, no sé por qué me cae.